¿Cómo duele Venezuela? La triste realidad. Soy colombiano, pero me indigna demasiado, demasiado que pase este tipo de suceso. Y lo increíble y lo más triste de todo esto es que aún hay gente que, ignorante, que la verdad no sé qué se le pasa por la cabeza, que todavía siguen apoyando estos tipos de candidatos, de mandatos, que lógicamente lo que hacen es hundir y perjudicar al país. Aunque obviamente nuestra situación no es la mejor también en nuestro país Colombia, pero lo que tenemos algo franco es que ustedes, los venezolanos, nuestros hermanos, estamos con ustedes, porque la realidad es solo una, que obviamente este tipo de persona no se le puede llamar presidente sino dictadores. Este tipo de persona no se le puede llamar otra frase más que decirlo así, una burla para el país. O sea, es muy triste, la verdad, que no se pueda decidir libremente por un país mejor, por una situación mejor, porque obviamente los niños tengan mejor educación, las familias tengan mejores empleos, que obviamente se les reconozcan a cada uno de sus trabajadores, de sus ciudadanos, del pueblo venezolano. No, es que la verdad me quedo sin palabras. Es muy triste. Esto es algo que obviamente yo soy de Colombia, pero me duele demasiado esta noticia. Me indigna demasiado ver este tipo de resultados que son obvio, que no son transparentes, que son obvio que la verdad es un fraude total. Muchachos, pueblo venezolano, niño, joven, adulto, por usted, por el ingeniero que se graduó para obviamente tener una mejor calidad de vida y que lastimosamente le tocó migrar a otro país para trabajar de domiciliario. Usted, doctora, enfermera, profesional de la salud, que le tocó estudiar y matarse estudiando para tener un buen cargo y le tocó migrar a otro país para trabajar en un restaurante como mesera. Usted, ingeniero, profesional, que obviamente tenías el mejor cargo y que estabas trabajando y que de paso estabas teniendo a tu familia en óptimas condiciones, y te tocó migrar a otro país para ser simplemente un trabajador informal, un trabajador del común, un domiciliario, que no es deshonra, pero que la verdad, para todo lo que ustedes han hecho y han luchado, es muy triste ver este tipo de gobiernos que la verdad no tengo palabras, me duele, se los digo de todo corazón, me indigna ver tantos profesionales, tanta gente tan capaz, tanta gente tan que uno que yo tengo amigos venezolanos, amigas venezolanas que tuvieron que venir acá a Colombia y están trabajando de cajeras en supermercados, que están trabajando por ahí lavando carros, lavando motos, llevando domicilios, y que uno les pregunta la vida de ellos y que ellos fueron grandes ejecutivos, grandes empresarios, estudiantes profesionales. La verdad es indignante, la verdad me pesa decirlo, pero duele. Estamos con ustedes, más nuestras oraciones de todo corazón. Pueblo venezolano, todos unos, todos uno. Dios me los bendiga.